Hola, buenos días. Muchas gracias por conectarse. Estaremos dando inicio a la última sesión de la serie de webinars de infraestructura, auditoría y control de su Active Directory y su infraestructura en cualquier lugar. Damos las gracias a todos los que nos han acompañado desde el inicio y los que se han unido en esta sesión. En esta ocasión estaremos hablando sobre AD Manager y AD Audit, como yo diría simplificada para su director activo, de la mano del consultor de Money Changing Largo en les recordamos que pueden dejar sus preguntas en la caja de preguntas y respuestas y estaremos tratando de contestarlas sobre la marcha o al final de la sesión. La dinámica será el igual que los dos últimos webinars. Estaremos teniendo 50 minutos donde el señor Darwin estará exponiendo el tema y luego en los últimos días estaremos contestando todas sus dudas y preguntas. Sin más preámbulos, Darwin, estos escuchas. Sí, Vanessa, Muchísimas gracias. Muy buenos días para todos. Eh, agradecer su participación en este webinar. Y como lo mencionaba esa, pues la idea de hoy es hablar un poco acerca de la administración y auditoría del directorio activo de una forma fácil, de una forma sencilla, de una forma simplificada. Entonces, sin preámbulos, entremos en detalle en la materia. La agenda que vamos a desarrollar el día de hoy consiste en comprender un poco cuáles son los desafíos y las necesidades esenciales que tienen las compañías, las empresas, en lo referente a la administración de su directorio activo. Vamos a hablar acerca de algunas funcionalidades que tienen las herramientas para hacer la administración del directorio activo. Vamos a hablar un poco del concepto de delegación, flujos de trabajo, automatizaciones, qué son, cuándo debemos utilizarlas. Y cerramos con un tema de auditoría. Ese es el... La agenda que vamos a compartir el día de hoy con ustedes y vamos a desarrollar en el transcurso del webinar. Entonces comencemos, ¿cuáles son los desafíos y necesidades esenciales de la administración en las compañías? Normalmente las compañías en el día a día tienen necesidades de creación de usuarios, reseteo de contraseñas, habilitación de cuentas, deshabilitación de cuentas, ese es su día a día normal, operativo. Un administrador de directorio activo tiene que resolver este tipo de requerimientos porque en las compañías ingresan nuevos empleados, en las compañías se retiran nuevos empleados, los empleados ascienden, tienen un nuevo rol, ese rol implica unos nuevos perfiles, unas nuevas responsabilidades. Entonces, todo ese movimiento y toda esa dinámica que tenemos en nuestros... Entornos corporativos demanda que la administración del directorio activo sea algo constante que deben realizar las personas. Aparte de todo este tema del operativo del día a día, pues también tenemos necesidades como generación de reportes, delegación de tareas, eh, generar perfiles de seguridad, generar temas de workflows o cumplimientos algunos estándares o eh, marcos de referencia de buenas prácticas. Entonces, bien, revisemos ahora, dentro de esas necesidades, pues está todo lo referente a los usuarios, a las cuentas de usuarios, a nuestro día a día, a lo operativo que tenemos. Si vemos en la imagen, les pregunto, ¿alguien conoce esta pantalla? Pues algunos me podrán responder que sí, otros que no. Entonces, esta pantalla básicamente es un PowerShell de, de, de Windows, que es una de las formas en las que nosotros podemos hacer administración de nuestro directorio activo para algunas funcionalidades que no están disponibles en la consola tradicional o nativa que tiene la, la herramienta. Si necesitamos generar un reporte, pues debemos construir nuestro query en este tipo de ambientes. Si necesitamos hacer una creación masiva de usuarios, necesitamos estructurar eh, la instrucción en este tipo de ambientes, crear el código. Eso demanda que pues esa administración y esta persona que va a hacer eso pues tenga un expertise amplio, un background bastante amplio, que tenga un conocimiento de la herramienta, que sepa el lenguaje, que sepa de cómo está estructurado el directorio activo, entonces tiene que tener un buen conocimiento de la administración del directorio activo. Esta es la ventana tradicional de administración de nuestro directorio activo. Allí, pues nos damos cuenta que en la parte izquierda de nuestra pantalla estamos viendo en este momento nuestra consola para hacer eh, administración de usuarios y computadoras que trae la herramienta nativa. Si ustedes se dan cuenta, esta consola es la misma desde que se lanzó el producto de directorio activo por parte del fabricante más o menos hace unos 20 años. No ha evolucionado. No se han mejorado características con respecto a este tema de la consola, sino es un tema algo bastante limitado, donde tú solo puedes hacer ciertas configuraciones, ciertas características. Si necesito crear varios usuarios, no lo puedo hacer. Si necesito crear un usuario por medio de una plantilla, no lo puedo realizar. En la parte derecha de la pantalla, pues vemos nuevamente nuestro PowerShell con la sintaxis de una consulta estructurada, pues para realizar una tarea en el Active Directory, pues que si la persona no conoce del tema, pues no va a ser fácil que la estructure de esa manera. Bien, también sucede que las compañías pues han evolucionado y ahora pues no solo tienen que eh, crear sus usuarios cuando entra una nueva persona, una nueva contratación a la organización en el directorio activo, tienen que hacer su creación de la cuenta y darle de alta en el directorio activo, pero también... Hay organizaciones que manejan Exchange para el tema del correo. Entonces, es otra consola donde también deben crear el usuario y darle de alta a este eh, nuevo personal que se contrata en la compañía. Entonces, sería otra consola a la que debemos ingresar para crear nuestro buzón de correos si manejamos Exchange. Pero hay organizaciones que también entonces tienen ahora... Office 365, entonces tienen una consola para administrar no solo el correo, sino las otras funcionalidades que tenemos con Office 365. Entonces sería otra consola para administrar y dar de alta a nuestros usuarios. Si no manejamos Office, si no manejamos la, la suite de Google con G Suite, pues también tendríamos que entrar a Google, a nuestra parte administradora de Google, para realizar esta tarea y dar de alta allí también a nuestros usuarios. Entonces, esto genera que... El administrador de directorio activo, si solo tiene las herramientas nativas que proveen el directorio activo, pues se le complica un poco su labor. Si tiene que dar de alta a un usuario y ese usuario tiene correo, ese usuario tiene Office 365 o ese usuario usa G Suite, pues tiene que ingresar a varias consolas a realizar esa misma actividad de dar de alta a ese usuario. Ese es uno de los desafíos que tienen las organizaciones actualmente. Perdón. Ahora bien, vamos a pasarnos a nuestra consola y vamos a ver cómo hacemos una administración de nuestro directorio activo con las herramientas de ManageEngine. Listo, estoy acá ya en mi consola. Esta es nuestra consola de AD Manager Plus la que nos permite hacer administración de nuestro directorio activo de, un, de una forma un poco más sencilla y simplificada. Entonces, recordando los desafíos que tenemos en las organizaciones con respecto a, a las necesidades que surgen en las compañías para administrar nuestro directorio activo, podemos concluir que las funcionalidades nativas tienen poco alcance. Si necesitamos crear reportes de una manera rápida, pues no lo podemos hacer tan sencilla, de una forma tan simple, tan sencilla. Si necesitamos crear tareas rutinarias, pues tampoco lo podemos hacer de una forma sencilla con plantillas o eh, con algunas actividades preprogramadas como un workflow o una automatización para realizar estas tareas. Tenemos múltiples consolas, entonces si necesitamos dar de alta a un usuario tenemos que ingresar a múltiples consolas. Eh, no podemos hacer una segregación o delegación de seguridad o de actividades que pueda hacer una persona. No podemos hacer creaciones masivas de usuarios. Entonces, con base en eso, vamos a volver a nuestra consola y vamos a ver cómo por medio de ID Manager eh, podemos encontrar solución a estas dificultades que tenemos con la herramienta. Entonces, inicialmente lo que vamos a recibir es una pantalla de un dashboard con información acerca del producto de cómo está nuestro directorio activo. Entonces, acá tenemos un, una información rápida, datos relevantes de cómo está nuestro directorio activo. Usuarios que van a esperar, usuarios inactivos en mi directorio activo, computadoras inactivas en mi directorio activo, usuarios que no tienen ningún grupo, que no están asociados a ningún grupo de trabajo. Tenemos reportes generales. Ahora bien, vamos a la parte de administración. Dame un segundo, me, me logo acá que se me temporizó. Bien, entonces vámonos a la parte de administración. ¿Qué dificultades teníamos para, para realizar con nuestras herramientas nativas? Si necesito crear un usuario que es de una forma recurrente, que generalmente es el perfil que más rotación tiene mi organización, ¿cierto? Que constantemente ingresan y salen personas en ese perfil, pues para mí sería beneficioso que el administrador tenga una plantilla con ese perfil. ¿Cierto? Entonces, un primer concepto, una primera dificultad es poder hacer creación de plantillas. Entonces, la herramienta de Eddy Manager tiene esta funcionalidad, crear una plantilla. Vamos a revisar cómo creamos una plantilla. Entonces, inicialmente, vamos a hacerla acá dentro del webinar, el desarrollo del webinar. Vamos a crear una nueva plantilla. Lo primero que debemos hacer es colocarle un nombre a esta plantilla. Coloquémosle acá webinar, RD, podría ser. Y dentro de nuestra plantilla, pues yo defino qué características quiero que tenga esta cuenta que voy a crear por medio de esta plantilla. Entonces, tengo información de cómo voy a estructurar el, el logon para inicio de sesión. Entonces, lo voy a estructurar con el nombre más el apellido. La herramienta pues trae varios naming que se pueden eh, utilizar. Si ninguno de estos se adecua a las necesidades de la organización, se puede crear su propio formato de naming de acuerdo a las necesidades de la organización. Eh, podemos estructurar eh, cómo vamos a visualizar ese usuario. Podemos definir ese usuario a qué oficina pertenece. Entonces podemos decir que ese usuario va a pertenecer a la oficina de República Dominicana. Podemos estructurar si queremos que estos usuarios que creamos acá se asocian específicamente a una unidad organizacional entonces tengo todo el árbol y toda la estructura de mi directorio activo yo busco y defino si quiero que se estructuren dentro de alguna unidad organizacional específica entonces yo lo tengo acá por ejemplo llamé creé una unidad organizacional previamente que se llama Team RD Team República Dominicana entonces Decimos que todos los usuarios que vamos a crear con esta plantilla que estamos estructurando acá, que se llama Webinar RD, van a ser parte o van a estar asociados a la unidad organizacional Team RD. Ahora bien, puedo venir acá y parametrizar todos los detalles de la cuenta. ¿Qué características va a tener esta cuenta? Listo, a esta cuenta le vamos a colocar un password eh, escrito. Entonces, podemos definir acá un password. podemos definir si lo vamos a asociar a, a, a miembro de, de alguna estructura, si es un miembro un dominio de usuario normal, si es un administrador del dominio, dependiendo de la estructura organizacional que pertenezca, yo puedo modificar mi plantilla y modificarlo acá de acuerdo a las necesidades. El usuario debe cambiar el password en el siguiente logón, lo podemos establecer acá o pues yo puedo definir de acuerdo a las necesidades que tenga. Puedo definir, ah, no, no necesito que lo cambie o quiero que ese password no expire, pero obviamente eso es una mala práctica, quiero que la cuenta se cree como deshabilitada, ¿cierto? Puedo estructurar acá el tema del horario de esa persona en los que se puede loguear, definirle el horario si requiero para mi plantilla. Así puedo estructurar todo el tema de la plantilla de acuerdo a las necesidades de mi organización. Vamos ahora a nuestra pestaña acá de contacto. Acá en nuestra pestaña de contacto podemos activar algo acá que se llama el en el label drag and drop definir si quiero parametrizar mi plantilla de acuerdo a las necesidades de mi organización. No, en mi organización no queremos utilizar el fax, el campo fax. Entonces simplemente yo vengo y lo borro y ya dentro de mi plantilla que estoy creando, no tengo este componente que se llama fax. Ah, bueno, yo estructuro que dentro de mi organización, el campo de móvil podría definir que sea un campo mandatorio, obligatorio, que sea solo de lectura porque yo lo diligencio, o que no tenga ninguna característica de acuerdo a las necesidades que yo tenga en mi organización. Vamos a deshabilitar acá el, el drag and drop. Y vamos a definir acá eh, qué tipo de perfil va a tener esta persona. Yo estoy averiguando antes de, de, de preparar el webinar y pues entiendo que eh, en República Dominicana les gusta mucho el béisbol, la pelota, como lo llaman ustedes. Eh, yo no soy muy fan del béisbol, yo soy de Colombia y pues nos gusta más el fútbol pero pues estoy haciendo ahí unas averiguaciones espero que pues haya servido mi investigación si me equivoco de pronto en algún nombre o en algún término es porque no soy muy experto en el deporte pero pues trataré de investigar un poco para eh, colocar unos ejemplos con respecto a algunos deportistas a algunos peloteros de de su país, que son muy buenos y que son figuras en, en el ámbito internacional, para que sea un poco más dinámico el webinar y ustedes me entiendan un poco más. Entonces, digamos que las personas que vamos a crear con este perfil o con esta plantilla se van a llamar peloteros, van a ser jugadores de béisbol. ¿A qué departamento los vamos a asociar? Pues van a ser eh, del team de béisbol, del departamento de béisbol. ¿A qué compañía? Pues a República Dominicana. Y así yo estructuro. Todo lo que quiera de mi plantilla de acuerdo a mis necesidades. Si dentro de mi plantilla o dentro de mi organización yo no utilizo, por ejemplo, eh, Exchange, simplemente habilito el, el, el drag and drop y elimino toda mi pestaña de Exchange si no la requiero para guardar mi plantilla. Y así puedo hacer con cualquiera de los campos que tengo dentro de mi plantilla. Para no alargar un poco más el ejemplo, simplemente eh, vamos a mantenerla así con los criterios que ya tenemos, donde creamos nuestro usuario, le asociamos unas características que va a tener la cuenta, le asociamos unas características dentro de la organización, le colocamos un nombre a nuestra plantilla y guardamos nuestra plantilla. Entonces ya tenemos guardada nuestra plantilla. Ahora bien, supongamos que la compañía hizo eh, un esfuerzo financiero, ¿cierto? Y va a contratar eh, un buen perfil dentro de la organización, va a contratar a una buena persona dentro de la organización. Entonces necesitamos crear esa persona en el dominio activo rápidamente para que empiece a trabajar dentro de mi organización. Entonces podemos hacer uso de la plantilla que acabamos de crear para hacer la creación de un usuario. Entonces, por ejemplo, creemos acá un usuario, Llamamos qué plantilla vamos a usar, la que acabamos de crear se llama Webinar RD. Y digamos que la compañía eh, en su proceso de reclutamiento del área de recursos humanos hizo una buena, una buena labor de reclutamiento y contrató una buena persona. Entonces esa persona, por ejemplo, se va a llamar Rafael Divers, que es uno de sus mejores peloteros. Entonces contratamos a Rafael Divers. y necesitamos ingresarlo dentro de nuestra organización. Entonces, simplemente vengo, utilizo la plantilla y dentro de la plantilla, pues yo solo tengo que colocar los campos esenciales, cuál es el nombre, cuál es el apellido y creo mi usuario dentro del directorio activo. Antes de crearlo acá en el directorio activo, pues vamos a ver en eh, mi consola, perdón, Voy a minimizar acá un momento la pantalla y voy a mostrarles mi consola del directorio activo nativa, acá que tengo, para que revisemos que ese usuario que vamos a crear, pues no esté. Dijimos que ese usuario lo íbamos a crear y iba a pertenecer a la unidad Team RD. En Team RD, en este momento, solo está creado el manager del equipo de República Dominicana, que se llama Tony Peña. Entonces, en este momento no hay nadie más creado allí. Volvamos. Volvamos a nuestro directorio activo. Entonces ya utilizamos nuestra plantilla y vamos a darle crear a, a este usuario. Y ya tenemos a Rafael Divers creado con un par de clics simplemente utilizando una plantilla que ya teníamos o que creamos inmediatamente dentro de nuestro directorio activo. Entonces con ello ya podemos realizar un poco la administración y facilitarle a nuestros administradores la administración de nuestro directorio activo. Esa es una de las características que tenemos con este tema de las plantillas. Ahora bien, revisemos nuevamente dentro de nuestra consola de directorio activo. Actualicemos acá. Acá tenemos ya creado a Rafael Divers dentro de nuestra organización. Tenemos creado otros usuarios que se han creado acá y okay, que no había actualizado. Eh, una prueba previa al gobernar pero tenemos ya creado nuestro usuario Rafael Divers acá inmediatamente. Bien, pero las características de ID Manager para hacer la administración o las dificultades o los desafíos que tienen las personas no solo se basan en que pueda tener plantillas para crear mis usuarios o mis perfiles de acuerdo a mis necesidades, yo también tengo necesidades de creación usuarios. Eh, que requieren servicios de correo, de office, de múltiples plataformas y necesito que no tenga que entrar a múltiples plataformas. Pues bien, yo puedo crear también plantillas donde asocie la creación de esos perfiles. Previamente, yo ya estructuré una plantilla similar a la que acabamos de crear, que llamé peloteros O365. Vamos a revisar esta esta estructura de esta plantilla. Entonces, básicamente es una plantilla muy similar. Colocamos el nombre, colocamos las características que va a tener esta, esta plantilla, a qué unidad organizacional van a pertenecer los usuarios que tienen esta plantilla, coloco todos los detalles de la cuenta, coloco toda la información del contacto, de la organización, y en la parte final de la creación de plantillas, tengo la opción de manejar mi Exchange si estoy manejando mi correo con Exchange o también tengo la opción de manejar el Office 365 dentro de mi organización. Y allí pues relacionar qué tipo de licenciamiento quiero colocarle a las personas de acuerdo a las necesidades que tengan con su Office 365 o no. Entonces vamos a utilizar esta plantilla que tengo acá para crear un usuario también dentro de mi Office 365. Entonces ahora vamos y utilizamos nuestra plantilla. Revisemos acá inicialmente nuestra parte administradora de Office 365. Miremos qué usuarios tenemos activos a nivel de Office 365 con nuestra herramienta nativa. Acá podemos darnos cuenta que existen algunos usuarios ya previamente creados. Y ahora bien, pues vamos a crear un usuario utilizando esta plantilla que tiene el Office 365. Entonces llamemos uno que se llame peloteros. O 365, colocamos el nombre de nuestro usuario. Por ejemplo, podríamos definir que vamos a crear a, a Alex Colome. Y simplemente coloco los datos de Alex Colome. Acá mi plantilla ya tiene parametrizado que sea Alex Colomé, pues qué características va a tener y simplemente nuevamente creo mi usuario de Alex Colomes acá ya me crea mi usuario Alex Colomé, me notifica que Office 365 fue creado satisfactoriamente y me dice que hay unas tareas que se eh, están tardando en ejecutar debido a la crisis en la que estamos en este momento pues Microsoft eh, en sus cuentas de Office eh, Retrasó la creación de algunos servicios que no son tan primordiales dentro del licenciamiento que tiene adquirido allí. Entonces, hay algunas tareas que se ejecutan posteriormente cuando habilitemos el Office 365. Entonces, volvamos nuevamente a nuestro administrador de Office 365 y actualicemos los usuarios activos. Miremos qué usuarios tenemos. Y acá ya tenemos creado a Alex Colomé. Lo creamos partiendo de una plantilla que tenemos en nuestro directorio activo y el administrador que hizo uso de esta plantilla no tuvo que ingresar en ningún momento a la consola de Office 365 a hacer creación, asignarle licenciamiento ni nada. Sino acá creamos nuestro usuario y este usuario ya tiene acá asociado Microsoft Office 365, Power BI, tiene asignado... Pues unas características de un licenciamiento que yo tengo asociado a mi plantilla y puedo utilizar allí. Entonces, aparte de solventar que podemos crear plantillas para manejar cientos roles, podemos crear también y utilizar esas mismas plantillas para crear usuarios en múltiples plataformas sin necesidad de estar saltando a diferentes plataformas, sino de una manera centralizada desde nuestra consola de AD Manager. Bueno, pero ¿qué más desafíos tienen las personas cuando están administrando su directorio activo? También tenemos necesidad de crear usuarios de forma masiva. No, es que resulta que no contratamos a uno, a dos, a tres, sino contratamos a 10, a 50, a 100 personas con perfiles similares, pues o con características similares, pues yo vengo y creo un usuario a través de una importación de unos archivos CSV dentro de la herramienta. Nuevamente yo vengo y busco la plantilla con la que los quiero crear. Vamos a utilizar la plantilla que creamos ahorita de Webinar RD. Y acá la herramienta me dice: Ah, mire, usted quiere entender cómo debe construir su archivo para, de ejemplo. Entonces, tenemos un archivo de ejemplo. La herramienta no lo, no lo muestra, lo podemos abrir acá. Y tenemos un archivo de ejemplo de cómo se debe estructurar el archivo para poder subir eh, los usuarios y crear los usuarios. Ah, no, es que los campos que están ahí no son los que maneja mi organización. No hay problema. Yo puedo venir de acá y ver los, las cabeceras y entender la cabecera de acuerdo a la característica a qué campo corresponde. Y aquí voy a tener la relación uno a uno del el parámetro de la cabecera con respecto al parámetro que normalmente el usuario o las personas administradoras conocen. Volvamos a nuestra... A nuestra consola, yo ya tengo acá preparado un archivo, entonces simplemente vengo y busco mi archivo. El archivo lo tengo acá, se llama Peloteros. Lo cargo, él trae toda la información de mi plantilla. Acá tenemos el line-up de todo el equipo de, de peloteros de República Dominicana. Eh, tenemos a Gary Sánchez, Carlos Santana, eh, Dani Machado, tenemos todos los jugadores de la. De la selección, acá tenemos al veterano Nelson Cruz, que es, digamos, de los más regulares, de mayor edad, pero también ha tenido una regularidad en los últimos años acá en, en, en el juego. Entonces, tenemos todos nuestros usuarios acá ya importados con sus características, con su información, con su estructura dentro del archivo. Entonces, simplemente yo selecciono el archivo, lo cargo dentro de mi plataforma, defino dónde quiero crear estos usuarios, están bien, están dentro del team de República Dominicana y le doy creación de usuarios la herramienta empieza a procesar la solicitud bueno acá me generó un error en alguno eh, pero creo que se crearon otros revisemos acá nuestra consola de tradicional de id manager para revisar a ver cuáles se crearon y qué problemas nos generó entonces acá mira ya creamos la mayoría de usuarios que importamos dentro de nuestro directorio activo tenemos la creación de todos los usuarios y los hicimos fácil sin tener que estructurar un PowerShell con un lenguaje específico con una persona que tenga unas habilidades en este en este lenguaje que conozca cómo se debe estructurar la cuenta que debe ser una persona experta sino simplemente a través de una plantilla estructuró un archivo subió el archivo y pudo hacer la creación de estos usuarios entonces allí ya hemos apoyado por medio de la herramienta de AD Manager, algunas de las limitaciones que tenemos. Recordémoslas, creación masiva de usuarios, creación de usuarios desde una consola centralizada, entonces creamos un usuario que tiene Office 365, pero nunca entramos a Office 365 a crearlo, creamos una plantilla para que podamos usar posteriormente para cuentas o perfiles similares. Dentro de la administración de AD Manager podemos realizar todas estas labores. No solo podemos hacer administración de usuarios, sino pues, de, de los objetos que manejamos normalmente en un directorio activo: computadoras, grupos, contactos, temas de correo, unidades organizacionales. Podemos hacer administración de archivos, de servidores de archivo. Pues yo puedo tener acá mis servidores de archivo, puedo administrar los permisos de un servidor de archivo de acuerdo a mis necesidades. Por ejemplo, tengo acá un servidor que se llama Mesales Demo 11. Sobre este servidor, si yo quiero, eh, puedo venir y hacer, agregarlo o quitarlo de acuerdo a mis necesidades. Puedo venir y modificar los permisos si quiero o remover permisos si quiero de un recurso compartido. De acuerdo a las necesidades que yo tenga. Entonces, por ejemplo, podemos venir y modificar algunos permisos de, de algún recurso que yo tenga dentro de mi organización. Entonces, simplemente buscamos el recurso. Por ejemplo, en este caso, seleccionemos acá el equipo. Voy a cancelarlo acá un momento que selecciono el equipo equivocado. Vamos a seleccionar me demo 11. Me sales demo 11, tiene estos repositorios estructurados y compartidos. Por ejemplo, tenemos este repositorio que se llama DCP. En este repositorio DCP, pues yo tengo acá información de los permisos que tengo. Si yo requiero modificar algún permiso, pues simplemente vengo y estructuro a quién le quiero modificar ese permiso. Si lo quiero modificar sobre un usuario dentro de la organización, o si lo quiero modificar dentro de un grupo de la organización. Entonces, yo como creé este, este, este usuario o este repositorio, perdón, sé que este repositorio está compartido a todo el mundo de la organización sin ningún tipo de restricción. Entonces, por ejemplo, yo podría venir y buscar que todas las personas dentro de la organización, ¿cierto? Y modificar el permiso que tiene esta persona o este, o este grupo de usuarios. Esta persona tiene eh, en este momento control total. Yo lo puedo dejar. Ah, bueno, no. Solo vamos a permitir que esta persona tenga lectura de ese repositorio particular. Y envío la modificación del permiso desde acá. Entonces puedo hacer la administración. Bien. Ahora revisemos. Otra de las características que tenemos con AD Manager. De las principales características que tenemos con AD Manager es el tema de reportes. La herramienta ya trae parametrizado más de 150 reportes que son necesarios en el día a día de la administración y la operación de un director activo. ¿Qué pasa con las herramientas nativas si queremos estructurar un reporte? Tenemos que estructurar una consulta por PowerShell para generar nuestro reporte. Si estructuramos mal el query, pues muy seguramente el reporte que vamos a obtener no va a ser lo que esperamos. Entonces esto va a generar un gran desgaste al equipo administrador, demandar mucho tiempo de estas personas y no sabemos si los resultados que vamos a obtener o no son fiables o no. Si no tenemos una persona que sea muy experta en ese tema pues muy seguramente los resultados no van a ser fiables si tenemos la fortuna de que tenemos un experto en nuestra organización y que maneja el derecho del power y que tiene una expertise bastante grande pues muy seguramente para él va a ser un proceso muy sencillo y muy fácil de realizar pero acá tenemos información rápida de nuestros reportes de qué usuarios se han creado recientemente entonces yo por ejemplo puedo venir y decir Ah, bueno, saquemos un reporte de qué usuarios hemos creado hoy. Y acá me saca el reporte de todo el line-up del equipo de peloteros de República Dominicana, que fue el que creamos el día de hoy, subiendo eh, algunos por un archivo CSV, otros los creamos de forma por medio de plantillas. Y acá tenemos todos los usuarios que hemos creado el día de hoy. Un reporte que hice con dos clics, sin necesidad de estructurar ninguna consulta ni nada. Entonces puedo tener estos reportes rápidamente. Puedo tener reportes, por ejemplo, como buscar usuarios que no tienen asignados ningún manager. Pues, mire, rápidamente yo encontré y estoy haciendo administración y depuración de mi directorio activo, encontré que hay 205 usuarios creados en mi directorio activo que no tienen asignado ningún manager, que no tienen asignado ningún jefe superior. Yo puedo venir y lo más interesante es que desde este mismo reporte puedo venir y seleccionar alguno de estos usuarios y realizar cambios masivos dentro de mi organización de estos usuarios. Voy a seleccionar acá al azar eh, estos usuarios y voy a darle más acciones. ¿Qué queremos hacer con estos usuarios? Ah, bueno, pues filtramos los usuarios que no tenían eh, manager asignado. Vamos a modificar el atributo de organización. Entonces, yo quiero modificar este atributo de organización para esos usuarios que seleccioné. Entonces, tengo estos cinco usuarios que seleccioné y voy a decir que voy a modificarles el atributo manager. Entonces, a estos cinco usuarios vamos a colocarles de manager a Tony. A Tony Peña. Y simplemente, partiendo de este reporte, aplico el cambio y ya estructuré que todas estas personas van a tener el manager Tony Peña. Entonces, otra de las características y las facilidades que tenemos con ID Manager es que nos permite, desde reportes, realizar cambios y administración de los usuarios o de los objetos de nuestro directorio activo. Filtré qué usuarios no tenían el manager y, desde ese mismo reporte, hice un cambio masivo a esos usuarios. Entonces, seleccioné unos usuarios al la SAP, creo que cinco, eh, y les hice el cambio de forma inmediata desde mi reporte. Tenemos reportes, no solo de los usuarios, sino de todos los objetos que tenemos dentro de nuestra organización. Password, grupos, computadoras, eh, podemos tener reportes acá también de, de permisos de folders. Dentro de esos de permisos de folders puedo venir y buscar un pad específico o un equipo específico, revisemos nuestro equipo de pruebas que tenemos acá que se llama Mesales Demo 11. Y acá puedo definir qué tipo de controles yo quiero buscar. Entonces, de acuerdo a mis necesidades, yo genero mi reporte. Y acá tengo mi reporte de lo que estamos, de lo que se está compartiendo. en ese servidor de archivos. Acá tengo el detalle de qué estamos compartiendo. Acá, por ejemplo, tenemos repositorio de SP, quién es el administrador, quién es el creador. Acá está el tema de permisos que tenemos. Tenemos toda la confirmación y toda la información de todos los repositorios que tenemos allí. Cuando lo tengo integrado con una cuenta de Office 365, pues yo también puedo hacer Configuración de mi Office 365 y puedo tener información de mi Tenant de Office 365. Simplemente en la parte administradora, yo agrego mi cuenta administradora del Tenant. Yo tengo acá un Office 365 de test de demo que lo agregué con este usuario. Tengo mi credencial y con esto ya puedo hacer la administración de mi Tenant de Office 365 y crear, por ejemplo, esas plantillas con el usuario que tenemos allí. Otro concepto importante que es de mucha necesidad en las organizaciones es el tema de delegación. ¿En qué consiste la delegación? La delegación consiste en asignar tareas de una forma granular a algunos eh, empleados dentro de la organización con características y restricciones específicas, pudiendo ser lo más granular posible. ¿Qué pasa en las organizaciones con las herramientas nativas? Si yo necesito que un usuario eh, tenga permisos para hacer alguna administración de nuestro eh, directorio activo, pues generalmente yo lo que hago es compartirle las credenciales de administrador y entonces hay compañías en las que no sabemos cuántos administradores o cuántas personas tienen las credenciales de administrador ni cuántas personas hacen cambios dentro de mi organización. Eso genera pues que. La administración y el control de mi directorio activo, pues no sea una labor fácil de realizar. Entonces, yo tengo que delegar a mis usuarios, asignar usuarios, poder hacer la auditoría de esas personas, de qué cambios han realizado y qué características tienen. Entonces, por ejemplo, lo primero que tengo que hacer cuando voy a delegar es asignar un rol. En ese rol, yo defino esa persona qué permisos va a tener o qué. Eh, habilidades o capacidades de administración dentro de mi directorio activo, le voy a otorgar. La herramienta ya trae varios roles creados, pero si ninguno de esos roles se adecua a la necesidad, no hay problema. Yo puedo crear mi propio rol de acuerdo a mis necesidades. Entonces, nuevamente creemos acá un... Vamos a crear uno que se llame Gobernar República Dominicana. Acá yo tengo la granularidad. ¿Qué le voy a permitir hacer a esta persona? ¿Le va a permitir administrar mi directorio activo? ¿Le va a permitir solo consultar reportes? ¿Le va a permitir administrar Office 365? ¿Le va a permitir administrar temas de, de backup, de copias de, de backup o de restauración? Bueno, no, digamos que solo vamos a permitir que este usuario cree usuarios simples, ¿cierto? Y que pueda hacer modificaciones de reset de password y que pueda hacer desbloqueo de cuentas, por ejemplo. Solo me interesa que esa persona pueda hacer eso. Entonces yo creo mi perfil que llamo webinar RD con estas características específicas y guardo mi perfil. Ya tengo mi perfil creado. Luego de que tengo mi perfil creado, ¿qué hago? Asignar o relacionar ese perfil a pues, algún usuario, algunas personas dentro de la organización que yo ya sé que me pueden ayudar con esas tareas o con esas labores. Entonces, por ejemplo, tengo que asignar un rol al equipo de recursos humanos para que creen las cuentas de las personas que están ingresando a la organización, que asigne un rol a la persona del área operativa para que pueda resetear y desbloquear contraseñas, porque ellos se quejan recurrentemente de que el tiempo que tenemos con nuestra eh, mesa de servicio o, o al hacer esas solicitudes de la forma tradicional demanda mucho tiempo. Entonces simplemente yo vengo acá y asocio un nuevo técnico. Entonces busquemos el nuevo técnico, busco mi técnico, digamos que nuestro técnico va a ser, eh, por ejemplo, Rafael Divers, entonces tengo mi técnico Rafael Divers, defino qué rol le voy a asignar a esta persona, pues obviamente entonces le voy a asignar el rol que acabamos de crear que se llama Webinar RD. Defino si esta persona va a poder hacer esos permisos que yo le asigné en todo mi directorio activo o puedo ser tan granular y especificarle que lo haga dentro de una unidad organizacional específica. Entonces, yo puedo decir: Ah, no, venga, usted puede hacer eso, pero solo dentro de su unidad organizacional que se llama Team República Dominicana. Guardo y ya tengo asignado una delegación para este usuario que acabamos de crear, que se llama Rafael Divers, Rafael Divers, y solo va a poder hacer ese tema de bloqueo, de creación de usuario, sencillo, simple, Reset de contraseña y desbloqueo de cuenta. Revisémoslo acá. Entonces, nos logueamos. Bueno, probemos con otro que tenía acá creado con Tony Peña, que era el manager. Creo que tengo problemas con la contraseña. Y acá, cuando esta persona se registra dentro de la herramienta, pues solo le van a aparecer las condiciones o los permisos que yo solo le habilité. Entonces yo solo le habilité temas de administración, modificación de usuarios simples. Entonces solo va a tener esos privilegios para hacer esa modificación, por ejemplo. Volvamos a nuestra plantilla, a nuestra consola y revisemos el siguiente eh, flujo. Tenemos capacidades de hacer flujos de trabajo. Entonces yo puedo venir y crear un flujo de trabajo de acuerdo a las necesidades de mi organización. Ese flujo de trabajo puede tener eh, estos roles dentro del flujo de trabajo. Puede tener un solicitante, puede tener un revisor, puede tener un aprobador, puede tener un ejecutor. Esta característica de d Manager es recomendada implementar en empresas grandes donde hay una gran cantidad de personas que se dedican a administrar el directorio activo en empresas pequeñas donde son pocos los recursos que administran el directorio activo es colocarles más tareas y más pasos no tendría sentido que la persona que eh, revisa a prueba sea la misma que ejecute por ejemplo Entonces, estos flujos de trabajo yo los creo de acuerdo a mis necesidades puedo habilitar estos diferentes roles de acuerdo a mi organización yo, por ejemplo, ya creé acá uno que llamé Webinar Test. Vamos a hacer uso de ese Webinar Test. Entonces, por ejemplo, acá con Tony Peña, Tony Peña se le habilita una pestaña que se llama Requerimientos. Dentro de esa pestaña de Requerimientos, él puede crear un nuevo requerimiento de acuerdo a los permisos que yo le haya asignado, por ejemplo, de la creación de un usuario simple. Entonces. ¿Qué prioridad va a tener esto? Alta, media, baja, de acuerdo a las necesidades. ¿Qué eh, subject va a tener? Creación de usuario, por ejemplo. Queremos o conocemos que eso se hace con una eh, plantilla específica. Entonces, yo podría seleccionar la plantilla que creamos nosotros, por ejemplo, Webinar RD, y decir que necesitamos crear un usuario específico. Entonces, por ejemplo, creemos acá a Pedro Pérez y envío mi requerimiento. Ah, el subjet no lo colocamos. Se si me había borrado el subjet. Y envío mi requerimiento. Se envía el requerimiento desde acá, desde la consola. Entonces vamos ahora a la vista de técnico. Yo soy el técnico, vengo a mi home, Y acá en requerimientos, si se dan cuenta, yo puedo tener los diferentes roles de acuerdo a lo que me haya asignado la organización. Puedo ser un revisor, puedo ser un aprobador. En este caso, soy un ejecutante. Entonces, como ejecutante, pues yo vengo y reviso la solicitud ¿Y qué puedo hacer? Puedo ejecutar la solicitud o puedo rechazarla de acuerdo pues, a los lineamientos que tenga establecido la organización. Si lo ejecuto, pues puedo definir, lo voy a ejecutar inmediatamente en 30 minutos. Bueno, vamos a implementarlo inmediatamente. Y ya nos confirma que el requerimiento se ejecutó completamente. Y tenemos nuestro flujo de trabajo. Ahora bien, como último que podemos hacer dentro de nuestro directorio activo, podemos hacer automatizaciones. ¿Cuándo sabemos que necesitamos una nueva automatización? Cuando, por ejemplo, nuestros usuarios se demoran mucho tiempo en ser productivos, los contratan y tienen que esperar uno, dos, tres días para que se les creen sus usuarios, para que se habiliten todos sus permisos, ahí deberíamos hacer tareas de automatización. Cuando sabemos que debemos hacer tareas de automatización. Por ejemplo, cuando un usuario se retira de nuestra compañía y seis meses después, por ejemplo, todavía tiene credenciales de acceso a la red corporativa, todavía tiene cuentas en el director activo y todavía podría entrar a nuestra infraestructura. Entonces, dejamos una puerta trasera allí y una vulnerabilidad en nuestra organización. Entonces, podemos crear las diferentes automatizaciones de acuerdo a las necesidades que tenga la organización. Estas automatizaciones las podemos crear de acuerdo a las necesidades de la organización. Entonces, yo puedo crear las diferentes tareas de automatización basados, por ejemplo, en modificación de atributos, desbloqueo de password, creación de usuarios, de acuerdo a las necesidades que yo tenga. Por ejemplo, digamos acá que podemos mover unos usuarios. ¿A dónde los quiero mover? Entonces pues yo quiero mover los usuarios a un contenedor específico, por ejemplo. Entonces puedo mover mis usuarios al contenedor de pruebas que tenemos acá. En República Dominicana. ¿Y qué tipo de usuarios voy a mover allí? Pues los, me baso en algún reporte. Por ejemplo, usuarios que tengan algún atributo vacío, usuarios que no hayan iniciado sesión en los últimos tiempos, usuarios que estén sin manager. Entonces, como nos dimos cuenta, nosotros teníamos un reporte donde habíamos 250 cuentas de usuarios que no tenían el manager. Entonces yo busco acá el campo manager en la organización. Si el campo manager está vacío, ¿qué va a pasar? Se van a modificar o se van a mover automáticamente estos usuarios a este repositorio. Y entonces yo los voy a controlar y poder saber que esos usuarios pues no tienen manager. Eso lo puedo hacer. En este ejemplo, como lo estoy planteando, pero podría ser usuarios que no hayan iniciado sesión, usuarios que estén inactivos X cantidad de tiempo y yo ya sé que esos usuarios, puedo hacerles una revisión y variar, ah, es que esos usuarios salieron de la compañía, es que esos usuarios se les iba a hacer un proceso de contratación, pero finalmente nunca se dio y puedo definir la frecuencia en la que voy a ejecutar este proceso y simplemente ya tengo la automatización de mi directorio activo. Ahora bien, estas son todas las características que podemos realizar con... AD Manager para la administración de mi directorio activo. Ahora bien, también necesito hacer una auditoría de mi directorio activo. Entonces, dentro de AD Audit tenemos todas las características y todo el seguimiento de nuestro directorio activo, de qué ha pasado con nuestro directorio activo para hacer las auditorías y hacer el control y la administración de este directorio activo. Entonces, tengo reportes generales dentro de mi directorio activo con información que es valiosa para mí para estar monitoreando y revisando qué está pasando con mi directorio activo. Por ejemplo, tengo información Perfecto, de, de los logins fallidos. Tenemos preguntas específicamente sobre este tema, sobre AD Audit, ¿sí? Esa es la, la, la parte que teníamos pendiente. Inclusive podríamos, no sé si eh, aprovechamos ya que estás aquí en AD Audit para mostrar específicamente esa pregunta que estaban haciendo, que era, ellos querían saber si dentro de la parte de auditoría eh, se podían mostrar primero cuánto, cuando se podían autenticar los usuarios, cuándo lo hacían, cuántas de esas autenticaciones eran fallidas, cuántas exitosas, y si esto también se podía ver cuando los usuarios trabajaban remotamente. Entonces podríamos aprovechar esa parte, ya que llegaste ahí y ya estamos en la fase de preguntas y respuestas, hablar sobre... Las autenticaciones fallidas, exitosas, y si esto, esto igual se recolecta cuando los usuarios trabajan remotamente, es decir, desde casa. Ok, perfecto. Vale. Efectivamente, yo tengo reportes ya parametrizados en la organización dentro de mi ADODI. Esa es una de las grandes ventajas porque usted tiene que controlar o auditar este directorio activo. Ah, bueno, pero ¿qué le audito? ¿Qué le controlo? ¿Qué le estructuro? No. Ya Edeudit tiene estructurado algunos reportes que nos permiten hacer ese control y esa auditoría de nuestro directorio activo. Entonces, por acá, por ejemplo, tenemos el top de usuarios fallidos. Yo puedo venir y estructurar un reporte de acuerdo a las necesidades de mi organización en el tiempo específico. Por ejemplo, este lo estamos haciendo sobre las últimas 24 horas de los login fallidos que ha tenido. Entonces, por ejemplo, en las últimas 24 horas, para un administrador del directorio activo, no sería normal un usuario como este el que vemos acá que se llama Julián ha tenido 7.700 intentos o login fallidos en ese periodo de 24 horas muy seguramente esa cuenta está comprometida le están haciendo un ataque de fuerza bruta porque esa cantidad de intentos en un periodo de tiempo tan corto pues nos está generando que estemos teniendo acá algo un evento que no es normal dentro de mi organización yo tendría que venir y hacer una profundización dentro de este eh, usuario. Entonces yo podría venir y mirar los detalles. Ah, bueno, mire, están intentando entrar a estos equipos de este usuario, ¿cierto? A estas características. Acá tengo la información de los login recientes que tuvieron, ¿cierto? Entonces, y el estado que pasó con ese evento, ¿sí? Ah, mire, falló, pero falló porque era un password inválido. Tengo el detalle de, de, de cada una de esas características acá. La herramienta me lo brinda sin ningún problema y tengo el detalle de los 7.700 y pico intentos que él tuvo acá. Obviamente acá pues voy a tener tanto los, los fallidos que es el que estoy filtrando en el reporte. Perfecto, algo no sea que. Esto nos sirve obviamente para saber si hay un posible ataque de, de fuerza bruta, por ejemplo. Ya esto nos empieza a indicar ese, ese inconveniente y incluso esa información recolectada. Aún así, si el usuario está trabajando remotamente, si está conectado por una VPN y trata de autenticarse, o trata de llevar esa autenticación hacia el control de dominio, vamos a obtener esa información siempre, ¿verdad? Sí, correcto. Perfecto. La otra pregunta que hacían era si podíamos también conocer de alguna forma u otra si esta herramienta nos podía ayudar a conocer cuál es la actividad del usuario, a qué hora se conecta, cuánto tiempo trabaja, algo que nos ayude a nosotros a detectar esa información de, de productividad del usuario sobre trabajo remoto. Uh -huh. Sí, acá tenemos otro reporte de las actividades de logón de nuestro usuario. Podemos generarlo nuevamente sobre las 24 horas y tener información de esos logos que ha tenido este usuario en las últimas 24 horas. Por ejemplo, tenemos también usuarios con actividades recientes. Entonces voy a tener acá usuarios con actividades recientes dentro de mi eh, laboratorio. Espérame un segundo, hay un reporte específico donde veo el tema de los tiempos, se me pasa acá, no lo veo. Exactamente, está en la parte de Analytics esperamos segundo, sí no exacto ahí ahí donde dice por ejemplo la normal behavior reports que es cuando está el, el la actividad del del usuario en cuanto Espérame, me va al a cambiar. tiempo basado en host exacto Exactamente. Ahí está el reporte. Ahí podemos ver cuándo podemos. Exacto, tienes que agregar todos los objetos, seleccionarlos todos. Sí, puede ser el basado en usuario o basado en host. No importa, son las diferentes opciones que tenemos para poder mostrar esto. Y con base en eso podemos obtener nuestro informe. Ahí sí, podemos conocer cuál es el tiempo normal de autenticación de los usuarios, a qué hora regularmente se conecta y a qué hora regularmente termina esta sesión, ¿verdad? Pero también tenemos un reporte de anormalidad, que es lo que está en la parte izquierda arriba, ¿sí? Donde dice actividad anormal de, lo, de la autenticación de los usuarios, Anomalous Logon Activity, ¿sí? Esa actividad ya nos dice cuando los usuarios, aquí podríamos encontrar reportes. Si encontramos actividad anormal de la autenticación de los usuarios respecto a, a, a eso que se recolectó inicialmente, de cuándo es, es el periodo normal y cuál es el periodo, periodo anormal de autenticación. Entonces, esto es bueno para saber si los usuarios están, digamos así, primero, cuál es la actividad normal de los usuarios, cuándo se están conectando, cuándo no se están conectando. Y además de eso, obviamente, conocer si tenemos alguna actividad anormal que pueda llegar a, a, a infringir nuestra nuestra seguridad como tal ok esto hace parte pero el otro import, otro importante reporte que tenemos es por favor darwin vete a reportes nuevamente y te vas a la parte del local logona log off, el segundo de, exacto y hay uno que dice user work hours el que dice new exacto Entonces ahí podríamos nosotros también, seleccionando los objetos previamente, exacto, seleccionarlos todos, porfa. Podríamos con este informe recolectar información de la actividad de los usuarios. Este informe, por ejemplo, nos dice qué tan productivos están los usuarios y, y, qué, y qué tanto no lo están, ¿verdad? Por ejemplo, aquí me dice, ¿cuándo se autenticó? Cuándo salió y de ese tiempo que salió, cuánto tiempo estuvo activo y cuánto tiempo estuvo en espera, como digámoslo así, como en espera, ¿sí? O sea que esto es, puede que el usuario se conecte, puede que el usuario diga, sí, a las 9 de la mañana se conectó, pero de eso, ¿qué hizo? ¿Cuánto tiempo estuvo activo? ¿Cuánto tiempo estuvo trabajando realmente? Porque ahí nos está diciendo que inclusive, por ejemplo, ese usuario que se ha seleccionado algo en este momento, dice que Andrés, en ese momento que usó, entre las 3 y 47 p.m. y las 8 y 41 p.m., aclarando que el horario que tenemos aquí es un horario de unos servidores que tenemos en Azure, por eso el horario es diferente al nuestro. Dice que solamente estuvo, eh, de ese horario estuvo 3 horas 55 minutos, en, eh, en digámoslo así, como en hibernación, en suspensión, eh, o que no estuvo trabajando. Entonces, este informe, obviamente aquí es información que recortamos para pruebas, pero ustedes lo podrían tener y podrían ver ese informe para calificar qué tan, productivos son sus usuarios con base en el horario laboral que definieron en dentro de ese horario laboral, cuánto están trabajando y cuánto no, ok, eso hace parte de la información de auditoría que entregamos con el audit, ¿verdad? Sí, Darwin. señor Listo, perfecto de eh, eh, este eh, audit, perdón eh, Wilson, nos permite hacer todo este monitoreo, en la parte que hablábamos de, de Analytics es nuestro componente de UVA, que es el User Behavior Analytics el comportamiento del usuario y allí, con base en inteligencia artificial, la consola o la administración, la plataforma, aprende cuál es el comportamiento típico del usuario y empieza a generar alarmas o reportes que me indican cuando ese usuario se sale de su comportamiento típico. Entonces, normalmente yo ingreso a mi compañía y me logueo de 8 a 5. Ese es mi comportamiento típico. ¿Qué pasa si un día no me logue a las 8, sino ese día no existe el trabajo, sino me logue a las 8 de la noche. Entonces, la consola de una vez aprende que no, ese no es mi comportamiento típico y empieza a generar un reporte notificando esos cambios de comportamiento. Muchas gracias, Darwin. Perfecto. Eh, una pregunta que hicieron aquí era en cuanto a lo que mostraste de AD Manager y ahora esto que estamos mostrando de Audit, ¿cuál es el modelo de licenciamiento? ¿Cómo se licencia estas soluciones? Ok. AD Manager se licencia eh, por cantidad de dominios que tengo y cantidad de usuarios que quiero que entren o técnicos que entren a mi consola, a mi administración. EDaudit se licencia por cantidad de controladores de dominio que necesito auditar. Si estoy usando mis características de FIN, File Integrity Monitor, voy a tener que definir cuántos servidores de archivos necesito agregar. Y esos serían los dos parámetros de licenciamiento que tendría aquí en AD Audit. Muchas gracias, Darwin. Precisamente en la sesión pasada que hicimos con ustedes, veíamos un tema de Log360 y aquí veíamos que AD Audit está integrado con Log360. O sea que ustedes pueden tener AD Audit por separado o podrían tenerlo incluido dentro de Log360 para que tengan un completo 100. Hablando de Audit, es únicamente auditoría de usuarios. El Event Analyzer era auditoría de, de instancias o de dispositivos o de aplicaciones. Cuando integramos esos dos, Event Localizer Analyzer y Audit, convertimos lo que hoy en día conocemos el lock 360 que lo vimos en la sesión pasada, ¿ok? Y una cosa que me queda solo ya para agregar al finalizar, que es muy importante para ustedes, que son clientes ya de pronto que tienen soluciones ya nuestras instaladas, el AD Manager, por ejemplo, el modelo que mostraba eh, Darwin de, de delegación de, de permisos para que ellos puedan delegar las tareas de creación de usuarios, esas cosas. La idea es que eso también, si ustedes llegan a tener la mesa de servicios de en Service Plus, eso lo puedan integrar con esta mesa de servicios para que la solicitud llegue por allí, por el catálogo de servicios. Llega, necesito crear un usuario, necesito crear un nuevo vendedor, un nuevo analista. Llega allí la solicitud por medio del catálogo, se haga el proceso de aprobación, el flujo de aprobación allí en la mesa de servicios y después de ahí, desde la mesa de servicios, se llame la tarea de creación de usuarios que es propia del AD Manager cree el usuario a través de esa integración entre AD Manager y Service Dex Plus y después de creado el técnico inmediatamente ya pueda devolver la solicitud ya resuelta, ya entregada, que es la creación del, del usuario. O sea que es una integración muy poderosa, no solamente es para creación de usuarios, sino para dar de bajo usuarios, para establecer permisos en carpetas, de servidores de archivo y demás. Entonces, para que lo tengan en cuenta, los que ya tienen Service Dex Plus podrían adquirir AD Manager y tendrían un, 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 un poder incluido en cuanto a su integración. Ya se nos acabó el tiempo. Igual recuerden que esta sesión fue grabada. No sé si Vanessa tiene algo que agregar adicional para ya finalizar. Sí, así es. Solamente invitarlos a nuestro canal de YouTube, SS Dominicana. Y ahí estarán todos los videos de las últimas dos sesiones. El de la tarde de hoy estaremos subiendo este. Les recordamos por última vez que pueden contactarnos. Somos partners de Money Changing en Puerto Rico y Dominicana. Y en caso de que necesiten licencias gratuitas, evaluación técnica, una presentación personalizada para su equipo, estamos a la orden y estaremos contactándolos por correo para que puedan tener nuestro contacto. Vale, Vanessa, muchísimas gracias por, a ustedes por esta disposición, este espacio que nos dieron para también compartir con ustedes en República Dominicana. Muchas gracias a todos los que asistieron, muchas gracias a Darwin, muchas gracias a ti, Vanessa. Y nos vemos en una próxima. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.